Si este es el comentario con más likes, Killer tendrá que bailar el tren de Lola. No, y no va a suceder. No va a suceder. Insiders de mediana credibilidad aseguran que Doctor Doom iba a ser miembro de los Illuminati en Doctor Strange 2. No especifican si en lugar de algún otro miembro como Reed Richards, Capitán Trasero Candente Carter, Black Bolt, María ya me tienes hasta las pelotas Rambo, Barón Mordo, Charles Xavier, o si hubiera sido alguien extra a ellos, lo cual por un lado hubiera sido extraño ya que es enemigo directo de los Cuatro Fantásticos, pero por el otro al ser un hechicero y un villano tal vez hubiera tomado el lugar del Doctor Strange de Tierra 838, o sea haber usado el Darkhold para derrotar a Thanos a pesar de que eso lo corrompería y provocaría una incursión, por lo cual a él es a quien hubieran condenado a la muerte a manos de Black Bolt, pero al final seguramente decidieron eliminarlo ya que sería mucho más impactante para Strange darse cuenta que él siempre es el villano de la historia. Lo decidimos por lo que nuestro Strange era capaz de hacer, lo que posiblemente es capaz de hacer todo Doctor Strange. Pero ojo, a su vez esto hubiera sido una gran referencia a los cómics, ya que Doctor Doom no ha sido miembro de los Illuminati, pero sí de su contraparte la Cábala, también conocidos como los Dark Illuminati, equipo el cual fue creado por Norman Osborn después de la invasión secreta, ya que aprovechó que el gobierno culpó a Tony Stark por la invasión Skrull para crear la iniciativa Thunderbolts y apoderarse de la Torre Avenger. Primero hay que atacar a su corazón. Por fin han llegado las skins de Groot, Mantis y Drax a Fortnite y Lego Fortnite, y en el caso de Drax le pusieron el gesto de Infinity War comiendo frituras con movimientos tan lentos que se vuelve invisible ante nuestros ojos, razón por la cual muchos jugadores la están usando y efectivamente pasan desapercibidos ante sus rivales. He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto que me vuelvo invisible a sus ojos. Buenas noticias para los suscriptores de Disney Plus y Star Plus en Latinoamérica, ya que han anunciado oficialmente que sus catálogos se fusionarán en una sola plataforma este 26 de junio, y lo mejor de todo es que también han invitado a ESPN a la pachanga, o sea que ya podremos tener todo el contenido de Marvel, Los Simpson, la NFL y todo ese desmoder en un mismo lugar. La cuestión es que aún no se sabe si seguirá costando exactamente lo mismo o si subirá de precio, ya que no es como que alguna de estas plataformas fuera muy completa que digamos por sí sola. De hecho, con esta fusión apenas se le podrá considerar una plataforma con amplio contenido para todas las edades y todos los gustos. Sí, yo estoy de acuerdo con el diccionario ambulante. De momento la única duda que han respondido es que si tú solamente tenías Disney Plus, se añadirá una nueva pestaña con todo el contenido de Star Plus, y si tú solamente tenías Star Plus, esa plataforma dejará de existir como tal y simplemente te mudarán a Disney Plus. Y sí, sé que muchos dirán que ¿por qué el ratón es tan animal y no hizo esto desde un principio? Pero no olvidemos que es debido a que al Disney ser family friendly, querían tener dividido su catálogo para escuincles de su catálogo para adultos, y aparte en ese tiempo tenían problemas de monopolio en Latinoamérica, pero ya se solucionó. Así que una buena estrategia podría ser contratar el plan anual un día antes de la fusión, para que así en caso de que sí suba de precio tengamos un año exactamente al mismo precio, pero ahora teniendo el contenido de las tres plataformas. Y el hombre más listo, Reed Richards. Y ahora sí, la noticia estelar. Insiders de mediana credibilidad aseguran que Marvel no solo le quitó el subtítulo Kang Dynasty a Avengers 5, sino también quitaron a Kang de la trama y cambiaron la historia considerablemente. Pero ojo, especifican que esto no es en su totalidad por los problemas con el actor Jonathan Majors, sino más que nada porque el villano no tuvo muy buena aceptación que digamos en Ant-Man 3, y está muy lejos de ser considerado el Thanos de la saga del multiverso. Pero lo curioso es que ahora no tendremos a un personaje como villano, sino más bien el villano pasarán a ser las incursiones que están a punto de cargarse el multiverso. Qué extraño, casi siempre es al revés. Pero esperen, como las incursiones no solo afectarán al planeta Tierra del universo 616, sino también a los planetas Tierra de muchas otras dimensiones, los habitantes de cada una de ellas harán hasta lo imposible por intentar salvar su propia Tierra, y eso es lo que los convertirá a todos en enemigos, razón por la cual planean titular a Avengers 5 nada más y nada menos que Avengers contra X-Men, y será una continuación directa del final y la escena post-créditos de The Marvels, o sea donde al mundo haber quedado atrapada en una dimensión que no es la suya, y su presencia crear cambios drásticos. Eso es lo que provocará una incursión exactamente como lo dijo Reed Richards en el multiverso de locura. Y como los Avengers son los héroes más poderosos de Tierra 616, mientras que los X-Men parecen ser los héroes más poderosos de la otra Tierra, cuando sus planetas estén a punto de colisionar, ahí es donde empezará el verdadero caos, en el cual muchos de ellos llegarán a la conclusión de que la única forma de sobrevivir será destruyendo el planeta Tierra contrario. James, si este hombre me dispara, quiero que lo mates.
Y que borres mi historial de navegación en internet. Solo que como todos tienen intenciones de sobrevivir, muchos de ellos se romperán el hocico sin importar las consecuencias, luego muchos otros intentarán hacer treguas, luego muchos otros se sentirán moralmente mal de condenar a otro planeta a la destrucción, pero sabrán que esa es la única manera de salvar al suyo, y en cuanto a los villanos ya mejor ni hablamos, ya que ellos no tendrán piedad de asesinar con tal de salvarse a sí mismos, por lo cual en esta película veremos peleas espectaculares que llevamos mucho tiempo esperando, como Wolverine contra Hulk, Wanda contra Jean Grey, Capisexy contra Rocky, ahí es donde le podrían robar sus poderes a mi amada y dejarla en coma, Thor contra Tormenta para ver quién es el verdadero dios del trueno, y Makari contra Quicksilver, entre muchas otras más. Lo voy a gozar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? El problema es que al igual que en los cómics, la batalla no servirá absolutamente para nada más que para ver guamazos por aquí y guamazos por allá. Pero en eso... aparecerán nada más y nada menos que los cuatro fantásticos cuyo planeta Tierra acaba de ser destruido por una incursión, los cuales le ofrecerán a ambos bandos una posible solución en la cual ellos también se verán beneficiados. No es muy buena solución, pero o es eso o es morirse a la burger, la cual será crear una nave espacial gigante tipo Wally, que en el caso de los cómics se llama Balsa Salvavidas, y esto con el motivo de en ella introducir a las máximas personas posibles de ambas dimensiones cual Arca de Noé Multiversal, y de esa manera escapar justo a tiempo antes de que ambos planeta Tierra colisionen y valgan barriga a todos. Empieza a rezarle al de arriba. Y ojo, justo en ese momento terminará la película dejando tremendo cliffhanger, por lo cual de momento no hay intenciones para que esta película tenga escena post-créditos, sino nos dejará con el Jesús en la boca de aquí hasta Avengers Secret Wars, película en la cual continuará la cuestión de la balsa salvavidas. Quiero suponer que esto también significa que los X-Men vistos en The Marvels pasarán a ser los X-Men del UCM, película la cual seguramente terminará con todos los sobrevivientes llegando al planeta Battleworld, quienes no tendrán idea de que fue creado por el ser cósmico Beyonder arrancando secciones de muchos planeta tierras del multiverso para crear uno totalmente nuevo, por lo que ahí es donde supuestamente veremos el reinicio del UCM, y digo reinicio entre comillas ya que no será un reinicio como tal cual DC Studios, sino el nuevo Iron Man, el nuevo Capitán América y todos los demás personajes nuevos que veremos en Battleworld llegarán de otras dimensiones por culpa de Beyonder, lo cual explicará por qué tienen caras nuevas, por lo que cada vez cobra más fuerza el rumor de que la próxima saga será la saga Battleworld y Doctor Doom será el villano principal, ya que le robará sus poderes a Beyonder. ¡Hijo de perra! Es lo más increíble que escuché en mi vida. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Vaya que adaptar la historia de Avengers contra los X-Men desde ya me parece brutal, pero a su vez siento que sería desperdiciar un poco la historia de los cómics, en vez de introducir a los mutantes con paciencia, darles muchas películas y series, ganarse el amor del público y que pasen varios años antes de partirse el hocico contra los Avengers, ya que de hecho en los cómics la razón por la que estas dos facciones se dieron hasta con la silla, fue unos para intentar evitar la llegada de la Fuerza Phoenix a la Tierra, y los otros esperando la con ansias ya que la veían como el renacimiento de los mutantes, pero justamente por esa razón tal vez Avengers 5 sea apenas una probadita de la gran rivalidad que veremos en el futuro. ¿Estás citando un cómic o qué onda? Sí. Recuerden que pueden seguirme en Twitter donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones, y saludos para Yaris, Jane Tampico, José Luis, Raymond, Ay Te Ves, Kevin Hurtado, Animator que dice, Killer, quiero ser miembro del canal. Y yo quiero recalentado de pavo todo el año, pero a veces los sueños no se hacen realidad. Y The Red Scorpion que dice, si yo fuera Skrull me transformaría en la novia de mi amigo para ponerle el cuerno. Pero no te permitiré que te enamores de mí, aunque me encuentres muy atractiva. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos la próxima. Hola Mr. Beast, hola Mr. Beast. Hola Mr. Beast, hola Mr. Beast. Son 21 días para conocerte a ti. Y si al final de tu comentario pones un emoji de elefante, te daré corazón.